Hola princesas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidas a su canal Crochet con Reina. En esta ocasión vamos a continuar trabajando con las letras de nuestro abecedario en crochet y el día de hoy nos toca iniciar con la letra I. Recuerden que de la letra A a la letra H ya se encuentran disponibles aquí en el canal y bueno, pues sin más vamos a comenzar. Si vas llegando y no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita de notificaciones y por supuesto a que me apoyes con tu like. Vamos a comenzar primero montando una cadena de 49. ¿Voy a hacerlo? Listo, princesas, así tenemos nuestra tira de 49 cadenas. Ahora vamos a posicionar nuestro dedo en la cadena número 4, contando del final hacia el principio, 1, 2, 3 y 4. Ahí ponemos nuestro dedo y tejemos 5 cadenas más, 3, 4 y 5. Tomo lazada y ahí en donde coloqué mi dedo voy a unir con punto alto. Esto me permite formar mi primer casita. Posterior a eso voy a ir haciendo 2 cadenas de separación y brincándome aquí abajo también 2 cadenas. Y en la tercera voy a unir con punto alto. De esta forma vamos a tener nuestras casitas. En total, en la primera vuelta me tienen que salir 16. Voy a realizarlas. Listo, princesas. Es así como finalizamos nuestra primera vuelta. Vamos a girar nuestro tejido y en la vuelta número 2 nuevamente tejeremos estas 16 casitas. Para poder montar la primera, nuevamente haremos 5 cadenas, 3, 4 y 5. Tomamos lazada y encima del primer punto alto vamos a tejer otro punto alto. Y así sucesivamente continuaremos con el resto, haciendo 2 cadenas de separación. Listo, princesas, es así como cerramos nuestra segunda vuelta. Voy a girar mi tejido y voy a iniciar la vuelta número 3 de izquierda a derecha. Y vamos a tejer 4 casitas, 7 puntos altos y 10 casitas. Y es así, princesas, como cerramos nuestra vuelta número 3. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 4, ahora de derecha a izquierda. Y vamos a hacer 9 casitas, 13 puntos altos, 3 casitas. Y es así bonitas como cerramos nuestra vuelta número 4. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 5 de izquierda, perdón, a derecha. Y vamos a hacer 2 casitas, 4 puntos altos, 3 casitas. Listo, princesas, así es como queda. Y vamos a cerrar nuestra vuelta haciendo 4 puntos altos y 9 casitas. Y es así bonitas como cerramos nuestra vuelta número 5. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 6 de derecha a izquierda. Y vamos a hacer 2 casitas, 4 puntos altos y 7 casitas. Listo, princesas. Y vamos a cerrar nuestra vuelta haciendo 4 puntos altos, 2 casitas y repetimos 4 puntos altos, 2 casitas. Y es así, princesas, como cerramos nuestra vuelta número 6. Prácticamente con esta vuelta ya cerramos la mitad de nuestra hermosa letra I. Espero que les esté gustando mucho este trabajo. Y pues que lo vayan realizando conmigo. Les vuelvo a recordar que las primeras letras de la A a la H ya se encuentran disponibles en el canal y que todas son exactamente del mismo tamaño en cuanto a lo alto, lo cual les permite ir armando perfectamente palabras o frases. Si algunas letras sí varían en la parte de lo ancho, unas quedan más anchas que otras, pero en la altura no van a tener ningún problema. Pues espero que este video les haya gustado mucho. Me despido deseándoles pasar un excelente día. Que Dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo video. Muchas gracias. Bye.